principio hay que atar, podar y atar. Atar con totora. Y después de atar el broto hay que desbrotar. Y después viene el flor, después hay que ralear. Después hay que deshojar y después viene la cosecha. Primero se limpia las hojas, después se empieza a cortar las uvas con la tijera. Y cuando llenamos el tacho, vamos y vaciamos al carro, nos da una ficha y volvemos otra vuelta a correr o a apurarnos para seguir cosechando, para hacer más fichas, para poder sacar más que el día. Este trabajo no es mucho para las mujeres, pero es el sacrificio que tenemos, ¿viste? Si no, no es otra, ¿no? La mujer en la industria vitivinícola estaba olvidado su talento. Era más bien una actividad para los hombres. Las mujeres recién empezaban a incursionar. Así como el talento de la mujer estaba un poco dejado de lado, el talento, la capacidad del torrontés de producir grandes vinos también estaba dejado de lado. Es la única variedad autóctona de la Argentina. No la hemos visto, no la encontramos en otra parte del mundo. En la Argentina nuestro factor principal de diferenciación es el clima, la altura. Por eso las regiones pedemontanas son extraordinarias para el cultivo de este cepaje, que se ha difundido en casi todas las provincias. Es nuestra variedad y probablemente nació directamente en la zona que nos encontramos ahora. Por eso tiene esa adaptación que la hace tan particular para nuestra región. Es un cruce que se produjo acá y tiene todo el temperamento y el carácter del argentino. El torrontés, que es típico de nuestro país, encuentra en Cafayate el lugar ideal. Es decir, que el torrontés de Salta es el más conocido, es el que más fama tiene los torrontés de Salta. Así que yo les voy a hacer probar el torrontés nuestro, que es un vino bien frutado, bien aromático, bien fresco. Con el torrontés tenemos una relación como la que tengo con mis hijos, una relación de maternidad, porque es una variedad que naturalmente es muy, pero de mucha personalidad. Entonces, lograr la elegancia es como tomar a una persona de mucho temperamento y tratar de que se comporte bien todo el tiempo. Entonces, ese temperamento hay que dominarlo. Es una variedad que tiene mucha riqueza en proteínas, entonces es difícil de prensarla, es difícil de clarificarlo. Tiene un montón de facetas que exigen que el técnico realmente ponga muchos detalles. Lo primero es que el torrontés tiene que tener un color amarillo, dorado, verdoso, limpio, ser muy limpio, brillante. Inmediatamente en la cabeza nos vienen las flores, las rosas blancas, nos vienen los jazmines, viene el lichi, todos los aromas que describen al torrontés, y ya es una riqueza de frutas y flores alrededor de uno. Una vez que la gente lo probó, empezó a enamorarse del torrontés, a darse cuenta de que era una opción distinta, una opción muy fresca, muy alegre, con buenos matices para maridar. Así que empezó a tener una aceptación cada vez más interesante. Well, Torrontés, of course, we've heard about that's a signature white grape variety, and I think it has potential, and I think it's a nice partner for the Malbec. I think that because of the really strong flavors of it, the really pungent aromatics, people who love it will really love it. Y el torrontés se ha encargado en el tiempo de mostrar lo noble que es, todas las cosas que se pueden lograr con los torrontés. Está con toda la fuerza, con toda la energía, y es un cepaje que junto con el Malbec sí nos está representando, pero es de esas gratas sorpresas que también ha ayudado a todo esto nuevo que está pasando con el vino. Día a día la mujer se interesa más, no solo en la parte agronómica, sino también en la parte vitivinícola. Y podemos decir que en la Argentina tenemos mujeres muy destacadas en el tema del vino, empresarias, enólogas.
ha sido difícil, somos mujeres y es un mundo eminentemente masculino, pero con paciencia y tiempo se logra, digamos, ¿no?